Seguro que vendo estas imaxes a ninguén se lle dá por pensar en artes marciais. Máis ben, seguro que lles veñen á cabeza imaxes de películas de romanos, de gladiadores, pero resulta que as artes marciais non se desenvolveron só en Oriente, como así se fixo ver neste seminario organizado na Facultade de Historia, onde se tratou a evolución das técnicas de combate europeas dende a Antigüedade á Idade Media. Descubrir que las artes marciales en Europa estaban como poco igual que desarrolladas que en Oriente, ¿no? Que es lo que más choca, porque siempre la interpretación es artes marciales, Oriente, no. Pues aquí había sistemas absolutamente sistematizados e institucionalizados de artes marciales. De hecho, si alguien en el siglo de oro quería aprender a manejar una espada, tenía que venir a España, era donde mejor podían enseñarle. Ya desde el Imperio Romano, el emperador Trajano instauró un doctor cohortis por cada cohorte, un entrenador de gladiadores para enseñarle técnicas de combate a los legionarios romanos. Las artes marciales históricas europeas vienen desde muy antiguo. Os integrantes deste Club de Artes Marciais Históricas Europeas de Vigo amosaron aos estudantes diversas armas da época e indumentaria dos cabaleiros medievais. Vamos a hacer una demostración de lo que en las siglas inglesas se llama EMA actualmente, que es Historical European Martial Arts, que son las artes marciales históricas europeas. Entonces vamos a explicar cómo era su uso en el Imperio Romano, en la Edad Media y también en la época de los Tercios de Flandes. Los alumnos no perderon detalle de exhibición que se llevó a cabo, no mismo para Ninfo de Historia.